Hola entrenadores, ¿cómo están? En este bello día del amor y la amistad tenemos solo un objetivo, una sola misión: repartir nuestro amor con Tokio Morokyo al buen amigo Golbat, con nuestro querido Whipping Bell purificado. Y es que al llevarlo así, tiene la pequeña gran sorpresa de ponerle retribución. Que tan solo vean el dragonero oscuro, así como entra, se va. Simplemente quiso pasar a saludar, dijo hola y adiós. Curioso, interesante que no hayan cubierto, porque quieran o no, suponiendo que Whipping Bell no tenía la variante de retribución, creo que te aprende bomba lodo, si no estoy mal. Entonces le hubiera dolido de todas formas al dragonero. No respetó el poder de Whipping Bell, quizá no es la gran cosa, por lo mismo de que la bomba lodo es neutro, al igual que la retribución. Pero con Golbat, gente, con Golbat lo van a disfrutar, porque el murciélago te resiste los ataques planta, los ataques veneno, y cuando le conectas la retribución, más que nada teniendo dos escudos arriba, el pobre, chulada. Ahorita llegamos a eso. Por mientras, vamos a deshacernos del changuito de oro. Ya sacamos la primera victoria. Siguiente partida, agárrense. Golbat Oscuro contra nuestro Whipping Bell purificado. Es donde lo queremos tener. Por eso le pusimos retribución al Whipping Bell. Primero hay que cubrir el colmillo veneno, porque tan solo los ataques ala ya nos dejaron a tercio de vida. Así como llegamos a la retribución, lo aventamos sin pensarlo, sin baitear. Y el Golbat, cual acto de magia, desapareció en un 2x3. Ya no está. Pasó una mejor vida. Con la defensa bajada, hacemos nuestro cambio seguro a nuestro propio Golbat, que de iguana rana, al igual que Whipping Bell, pues es purificado, solo que este no lleva retribución. Si tenemos la variante de bola sombra, y menos mal, porque imagínense llevarlo con colmillo veneno, retribución, y enfrentar a un Dusclops. No quiero ni pensarlo. Bola sombra no ha cubierto absolutamente para nada. Me doy cuenta de que puede llegar al puño hielo. Una pena, una lástima tener que gastar la energía, pero al menos le sacamos un escudo. Me la pienso tantito para ver si cubrir, pero no me puedo ir con escudo abajo, porque estamos llevando a un Hunter Shadow. Lo único malo, el changuito de oro tiene unos cuantos básicos. Va a poder llegar primero a esos Tajumbrío. Yo necesito dos puño hielo y a la vez hacer un catch. Andamos contando y por favor, alguien póngale mostacho a tremendo señor cambiazo. Aplausos para el Juancho. Tajumbrío que no lo carga, tiene todo el sentido del mundo. Saca unos cuantos básicos de contraataque, pero en Hunter ya salimos con un par de puño hielo. Aventamos y tal parece que el oponente nos soportó el estilo neutrón. Se salió de la aplicación y nos vamos con el siguiente match. Whipping Bell contra la Charjaneta. Sea bomba lodo, sea retribución, la Charjaneta sí es un Pokémon muy tanque comparado al Dragonero Oscuro, al Golbachado, etcétera, etcétera. Al menos resistimos el Voltio Cambio. La Tijera X, por la combinación de tipos, es neutro. Un poquito más de lo mismo. Me voy directo a la retribución. Lo dicho y hecho, la tanquea, aunque sí le duele muchísimo. Suponiendo que iba a lanzar luego la segunda tijera a X, le hacemos un catch con el Golbat. Vuelven a responder con un Dusclops. A diferencia de la partida que acabamos de ver, este Dusclops es shiny, es rojito. Llega el puño hielo con todo y el daño de la tijera X. No estábamos a rango de mismo, por ello no cubrimos. Una bola sombra. Veamos que vuelve a conectar. Y de nuevo puede llegar al puño hielo. Canijo, carajo. Solo que agárrense truchas, porque se va a aparecer el diablo. Chansey con cabezazo, no puede ser, no me la montes. Estoy llevando triple veneno. La Chansey ni siquiera está subida a 50. Tiene un PC de 1215. Le bajé la defensa, quería ver si podía llegar a la retribución. Me doy cuenta de que no, y cuando aprieto la bomba Germen, me la aplican. Aplausos para mi oponente. Cachó la bomba Germen en la Charjaneta. Reinicia el debuff, que no importaba, o sea, con o sin defensa bajada, con o sin que sea 50. Estamos en la B. Lo único que se me estaba ocurriendo es simplemente hacer tiempo de una u otra manera, que sigan conservándose vivitos y coleando tanto Hunter como Golbat, y ver si ganábamos por lo mismo, por el tiempo. Y no, gente, no, va a ser imposible. Quién sabe cuánto le faltaba a la partida. Si no fuera por Chansey, la partida en sí, pues no es que haya sido muy lenta, iba bastante rápido. Me conecta el psíquico, nos conviene porque avanza el relojcito. Tenemos el puño hielo y en una desesperación hago el cambio a Golbat para ver si llegaba el colmillo veneno. Y no,
No pude hacer nada, solo así podía frenar al Weeping Bell, una pena. Vamos con el cuarto combate, que sería Marston the Lead. Excelente, sale un Golbat. Al ser normal y no oscuro, no me puedo dar ese pequeño gran lujo de la vida de conectarle retribución, porque no lo íbamos a one-shotear. Prefiero absorber el colmillo veneno, irme muy tocado, a la vez farmeado, y jugar el Mirror Match apostándole a que Golbat, el nuestro, iba a ganar prioridad. En efecto, bola sombra, la ha recibido de lleno, yo voy a tener que cubrir, quiero preservar vida más que nada. Es su propia bola sombra, no nos quiso baitear, maravilloso. Lo terminamos bajando a puro ataque ala, va a regresar con Marston, tenemos otra bola sombra y al Marston ya no lo van a cubrir. Tiene sentido, o sea, Marston anda super mega encerrado con el Whipping Bell, todavía como que quiere debilitarnos con un Sorb, pero aprovechando que el disparo lodo lo resistimos, el Sorb no nos baja. Llegamos al colmillo veneno rayando, se va a quedar a un básico, y yo viendo la vida que tenía Marston dije, ok, tal vez y solo tal vez lo pueda bajar, y no, gente, no se lo alcanzó a salvar. Es un Togetic, me voy por la bombita Germen, iba a cubrir, no lanzar retribución porque Togetic iba a cubrir sí o sí. Está enfrente un Pokémon veneno, él siendo Hada. Ya cuando se da cuenta que teníamos bomba Germen, vemos que Togetic hace lo correcto, ya no utiliza escudo y estamos en problemas, porque en primera está farmeado, en segunda tiene escudo arriba y en tercera necesito un cambiazo. Lo primero, después de decir 1, 2, 3, volvemos a lo primero, es quitarle el escudo con el puño hielo, que avance la ventanita del reloj, ya estaba habilitado y no. No me salió, ni modo, nos quedamos con todas las ganas. Pasamos a ver el último combate del video. Hunter Shadow, una cucharada de nuestra propia medicina. Agarramos y decimos, patitas, ¿para qué las queremos? Vámonos de aquí. Y nos están countereando no solo el hit, sino que también el cambio. Andamos enfrentando al algoritmo mismo de momento. Bola sombra que la cubre, ni tan mal. Sacamos escudo de ventaja y además de todo nos permite bajarle la defensa con el colmillo veneno. Encima empatamos prioridad, se viene el golpe cuerpo. Creo que hizo 10 básicos, a estas alturas le quedarán 5. Meto a Whipping Bell intentando farmear a la foquita y me la tengo que jugar. Quien no arriesga no gana, le tengo que apostar a que será golpe cuerpo, no rayo aurora. En efecto, ya el segundo sí me la ando pensando, tengo que cubrir, necesito bajarle vida a su propio Hunter, porque si juego el Mirror Match vamos a caer más o menos al mismo tiempo y todavía le queda un Pokémon entero. Vuelve a llegar a un golpe cuerpo, canija foca spamera, y para bien o para mal, bueno, para bien para nosotros, le denegamos un básico. Eso permite que podamos lanzar dos bombitas Germen, la primera la cubre Hunter, la segunda entra de lleno, jugamos el Mirror, sacamos un básico de ventaja, es un Dragonair, y pudimos llegar al puño hielo. Ya no hubo retribución, creo que en el cuarto y último match, pero los dos primeros y más que nada el de Golbat Obscuro valió toda la maldita pena, un 3-2, que con lo sucedido yo lo veo como un éxito rotundo. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo, no olviden suscribirse, nos vemos y hasta la próxima.